Hey now, take a step outside and seize the day now. Amigos de Mundo Ecléctico, nuevamente más un jueves, hoy 14 de noviembre de 2019. No se puede creer, mitad de noviembre, se está pasando el año. Bueno, después del programa del año de la semana pasada, que estuvimos acá alborotados en el estudio, la verdad que nos divertimos mucho. Quiero felicitar a Tommy Raimondi porque superó la primera semana con Cartero en los cines. Así que Tommy, Carlos, acá el encargado del edificio, que te saludó, dice, ¡ay! Saliste con tu invitado y ahora estuvo en los carteles durante toda la semana, así que Carlos, Tommy volverá y lo conocerás nuevamente o te sacará la foto, recuerdo. No sé, había muchas cosas en común entre el Uruguay, los Redondos de Ricota. Bueno, siempre hay anécdotas cómicas entre los invitados, entre que entran desde la entrada del edificio hasta llegar al estudio. Siempre un recorrido cómico y de anécdotas que, bueno, nada, es lo divino contar. Y nada, fue el cumple de Patricio Verdún, nuestro amigo. Lauri, hoy este programa está dedicado a ti, a Laura Cabrera, mi amiga. Y bueno, como siempre, acuérdense, el elefante con la trompa para adentro y el culito para afuera, mirando para la ventana para que entre todo lo bueno, salga todo lo malo. Y lo único que nos llenemos es de abundancia en todo sentido, de todo lo que necesitemos. El papi en Cerdeña, cumpliendo años, te mando un beso gigante, gigante. Y Mati, que salió tercero en natación, me acabo de mandar un saludo a tu mamá por WhatsApp. Así que, Mati, eso lo hiciste para que yo el viernes vaya a nadar ahí con vos después del colegio. Así que bueno, lo estoy diciendo al aire, así que lo voy a tener que cumplir mañana. Y vamos a divertirnos en la pile. Hoy estamos recibiendo, no sé si ya está en vivo, un poquito, desde Cataluña, ¿no? Pilar, ella tiene lupus y la verdad que es una luchadora, una persona increíble, que nos contactamos a través de Instagram, como toda la gente que se suma a Mundo Ecléctico, a través de las redes sociales. Y nada, ella es la Asociación Catalana de Lupus Eritematoso Generalizado. Se llama ACLEG, A-C-L-E-G. Fue constituida el 21 de julio de 1999 con 12 socios fundadores. Algunos de ellos no padecían la enfermedad, como yo en este caso, que no tengo lupus. Desde ese momento hemos ido creciendo y hemos pasado por diferentes etapas desde el punto de vista de su apoyo social. ACLEG está inscrita en Justicia de Barcelona con número de registro 23518, sección primera. Y lo digo porque me lo envió para que lo comunique. En un primer momento, el activismo de los socios y profesionales sanitarios de diferentes hospitales de Cataluña implicados en el proyecto fue el motor de la asociación y permitió la creación de un proyecto común. También hay que añadir un número variable de colaboradores no asociados, pero que han participado y participan como voluntarios en diferentes momentos, como lo hace acá mucha gente con nosotros. Y bueno, también hay que añadir un número, bueno, fomentar la colaboración entre todos los profesionales, los centros relacionados con esta enfermedad y ACLEG, ofrecer al enfermo y a su entorno familiar y social el reconocimiento moral y asistencial necesario para mejorar la calidad de vida. Ahí me estás poniendo un mensaje, Fer, que me voy a poner los anteojos porque no veo. No, no es un mensaje para mí, perdón. Pili está en vivo, ¿se pudo comunicar? Falta, no importa, lo que pasa es que acá hay una serie de instructivos que le mandamos para que se haga la videollamada y salga, nada, óptima. Entonces, bueno, hay dos maneras de hacerlo, o por el celu o por la compu, y hay que activar los micrófonos y bueno,
Y fundamental estar en un sitio con Wi-Fi o Wi-Fi. Así que bueno. Y como les decía, fomentar la colaboración entre todos los profesionales, los centros relacionados con esta enfermedad y ACLE, ofrecer al enfermo y a su entorno familiar, ella tiene todo bien, bueno, a su entorno familiar y social el reconocimiento moral y asistencial necesario para mejorar su calidad de vida. Muchas, mirá, Pili, me estás escuchando seguramente, pero no estás enfocando la cámara en tu cara. Te queremos ver. A ver. Fíjate. No apunta. ¿Qué dice? Tenés una botella de agua. Acá Fer me pasa todos los datos. ¿Estás escuchando? Esto es así, el vivo es así y la verdad que... La botella de agua es como la mía, que no tiene marca, tiene marca. ¿Agua de Cataluña o agua natural de pozo? ¿De qué será? Bueno, mientras ella quita la botella del medio, o bueno, no sé, yo le sigo leyendo porque así cuando ella se mete en la cámara, ya nos cuenta en persona. Ahí está. Hola Pili, ¿me ves? No. Hay que correr un poquito más para el costado. No, no te vemos. Y no sé si, a ver ahora, se está moviendo la cámara. Bueno, dar a conocer a ACLE y a sus fines entre la población para obtener mayor reconocimiento social y financiero. Procurar que los enfermos puedan tener acceso a todas las ayudas sociales que les correspondan por padecer una enfermedad crónica que puede provocar incapacidad física y psicológica asociada. Ahí está. Promover y que cooperen la organización de reuniones, conferencias y congresos sobre lupus, que nos ha enviado millones de imágenes de un montón de participaciones en charlas, congresos, actividades, merchandising. Hay unas pulseritas muy lindas que quiero ver, que también hicieron. Así que bueno. Y informar al paciente sobre los centros asistenciales donde pueden acudir para recibir el tratamiento correspondiente. Colaborar con las iniciativas públicas y privadas destinadas a investigar el origen de la enfermedad y sobre los nuevos tratamientos del mismo. Bueno, vos me dirás, Fer, si es posible o no que la veamos. Sí, la vas a llamar. Bueno, mientras... les quiero decir que ahora después vamos a poner el fin de semana, no se olviden que es el Festival de Jazz Argentina. Así que bueno, vamos a estar. Le mando un beso a Julia Moscardini, a Sebastián Locayo, ¿no?, que van a estar este sábado en Virasoro. Está toda la programación del Café Vinilo. El domingo vamos a estar ahí nosotros también en el Café Vinilo y no se olviden de pasar por el Método Kairos el lunes para ver El Espejo, que es la obra que está haciendo Lautaro Aguilar, que estuvo la semana pasada con nosotros acá en vivo en el programa. Y también esta semana, lo que nos enteramos por las redes, por la tele y por los noticieros, es que Cecilia Carrizo, Caramelito, conocida amorosamente por todos nosotros, comentó lo que padece su hermano, que por ahí después lo comentamos. Hola, ¿estás ahí, Pili? Sí, sí que estoy, Carmen. ¿Qué pasó que no pusiste, o sea, tu cámara? No sé. Digamos, tiene cámara, pero no te lo apuntás a tu cara. ¿No querés que te veamos en vivo? Bueno, no sé. No, sí, me encantaría, pero es que no sé lo que he hecho, o sea... Soy nefasta para el tema de la tecnología. Bueno, pero se te escucha genial y gracias que nos enviaste. Bueno, me alegro muchísimo, muchísimas gracias por haber pensado en nosotros, en ACLE. Y bueno, y un placer estar al otro lado del mundo. Claro, virtualmente hoy cruzamos el charco, como decimos acá en Buenos Aires, y nos vamos del otro lado del océano.
y estamos allá un poquito sí. más de la... ¿Ya merendaste, tomaste el té? ¿Qué hiciste? Bueno, pues ahora aquí es la hora de la merienda. No he merendado, porque justo era más o menos esta hora y he preferido, claro, lógicamente, estar puntual, pero parece ser que la técnica no la sabía yo manejar muy bien. Claro, acá me dice... Pero encantada. Sí, bueno, nada, por ahí viste que a veces es la primera vez, pero como no va a ser la primera entrevista, la próxima... por ahí salís con algún otro miembro de la fundación y se ponen juntos y entre dos lo van a lograr. ¿Entre dos o tres? De acuerdo. Sí. Bueno, pues de acuerdo. Ir poniendo fotos y estas cosas que te mandé miles ayer. Tenemos miles y Fernando las tiene, las va a ir poniendo. Justo yo nombré las pulseritas de Fuerza por el Lupus, las estamos viendo, las quiero. La primera foto, Fer, que te mandé es cuando ella inicia la fundación, en los inicios, que bueno, que yo estaba comentando que fue por el año 1999. Y bueno, contanos, primero yo te pregunté eso, ¿cómo está Barcelona? ¿Cómo está todo allá? Porque acá hemos visto también, aparte, primero, más allá de la información que trae cada uno al programa, es cómo está cada uno. ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás desde el pueblo de Gracia, de la ciudad de Gracia, hermoso barrio de Barcelona? Ahí llegó... Es un barrio precioso. Es un barrio, sí. Ahí llegó todo el tema de la división esta que estaban... el conflicto este que estaba en Cataluña... ¿O está más tranquilo ahora? Seguimos. Seguimos con este tema. Es un tema... es penoso. Penoso porque los políticos tienen que hablar y estamos pagando a los demás lo que ellos no hablan. Y es por... Bueno, hay una parte de Cataluña que se quiere independizar del resto de España. Y desde mi punto de vista no se han hecho las cosas bien. Claro. Y se ha saltado pues el tema pues ya digo que es mi punto de vista, el tema de la Constitución y demás, y hay personas y políticos que ahora mismo están en prisión. Mira y vos. Entonces, bueno, pues hay personas que se están rebelando, pero no es toda Cataluña, es parte, o sea, es parte. ¿Vos de qué lado estás de esa Cataluña? ¿Vos querés que Cataluña se abra del resto de España? ¿Cómo es? Bueno, yo personalmente considero que España es una, y entre más estemos más unidos, pues muchísimo mejor. Es decir, a ver, no sé, es mi punto de vista, ¿eh? Es el mío. O sea, luego a lo mejor pues entrevistas a otra afectada de lupus y piensa al contrario, que es tan respetable como lo que yo pienso, ¿no? Entonces, pienso que la unión hace la fuerza y ahora mismo, quiero decir, hay carreteras cortadas, está hundiendo la autonomía. O sea, quiero decir, no dejan salir camiones a Francia o entrar, se cortan calles, o sea, bueno, es una pena, pero bueno. Sí, primero empezó y los primeros días yo hablaba con, viste que te dije que tengo muchos amigos en el sur, ahí en Andalucía. Y bueno, nada, decían, bueno, Cataluña, dice, somos 40 millones en España, no creo que una 47 millones, sí, en realidad me dijo 47 millones, pero yo dudé. 47 millones, no creo que por esta partecita de gente que se está revelando de esta forma dure mucho más el conflicto, tiene que haber comunicación, dice, en algún momento se van a tener que calmar, me decía. Claro, pero es que hemos tenido ya las terceras votaciones en poco tiempo. Sí. O sea, pero no por solamente el tema de Cataluña, es el tema político, como están pues en Argentina, o como estáis en Chile, o como está, es decir, pienso que lo que hay que sentarse es dialogar y formar gobierno. Lo antes posible, porque ahora mismo no tenemos gobierno. Entonces, bueno, esto repercute, lógicamente, en toda la sociedad y en el tema, pues, de decir, bueno, pues, en el tema sanitario y en el tema de todas las cosas, porque, claro, mientras se dedica uno a pelearse con el político vecino o con el vecino, no hace cosas importantes, como es la educación, la sanidad, la familia,
y un montón de cosas, o sea, que son importantes para un país y para el mundo entero. Por eso me interesaba mucho, más allá de que uno, cuando quiere hacer proyectos, cosas en la vida cotidiana, si no está bien todo el país y la sociedad o el barrio donde vive, es también como que se traba el día a día, porque ¿qué te ibas a imaginar? Hace 3 semanas mi amigo vino de un fin de semana de viaje de Chile y mira lo que está pasando en Chile. Que dije, aterrizaste de viaje. Es a nivel mundial esto, ¿eh? Es claro. O sea, entonces también se dificulta toda el día a día. Y bueno, y aparte crecer como país, porque son cosas que yo creo que donde no hay comunicación y donde no hay solidaridad, en el sentido de escucharse a cada uno, las necesidades, es como que no hay avance, siempre vamos para el retroceso. No, estamos dando la vuelta todo el rato en la misma olla, y entonces no se avanza. Pero bueno, nosotros como pacientes que somos y como luchadores que somos, estamos ahí, respetándonos mucho, porque aunque esas imágenes que salen por la televisión y demás, es decir, se puede decir, a ver, que luego con el vecino de al lado y con esto, decir, bueno, mira, puede pensar lo que esto, pero los catalanes suelen habitualmente y siempre, son muy respetuosos. Estos son grupos, gente joven o no tan joven, llevadas por gente más mayor, y, o sea, pero sin la ideología, como digamos, propia, y que, o sea, hacer el daño por hacer el daño, o sea, es decir, porque no saben ni por qué están luchando. O sea, no lo saben, en una acampada, en una plaza importante de aquí de Barcelona, llevan más de 7 días, asaltaron el aeropuerto, decir, pero bueno, que es que a veces son niñatos, son niños, o sea, niños, o sea, no niños pequeños, sino niños que han dejado de ir a la universidad, que no están trabajando, muchos de ellos hijos de papá. Y entonces, y están pues esto. Pero vamos, que luego en el tema este, que llevamos 2 años como con bastante conflicto, el día a día de Cataluña ha sido súper normal, o sea, por la calle, o sea, con tus vecinos, y porque los catalanes son muy respetuosos. Sí, ya lo creo. O sea, lo que pasa es que, claro, ahora, si vives en Madrid o vives en otra ciudad, los medios de comunicación hacen a veces mucho daño a todo este tema. Sí. Durante la entrevista que vamos a hacer, vas a conocer, después cuando la veas, porque ahora la vas a escuchar, la receta que nos trae hoy saludable Vicky, que Victoria Aragonés en breve estará viajando, así que espero que, no sé, te voy a mandar algún elefantito, algún saludo, a ver si te puede ver. Se va a ir 6 meses, va a estar, viste que arranca la temporada en... Uy, se me fue. La temporada de esquí, ahí, que todos van a Barcelona y... Ay. ¿Vaquera? ¿Eh? Oh, sí, no. ¿Vaquera? Andorra. Se va para Andorra. Andorra. Sí. Y entonces para pasar otro a Andorra... país, otro país. Claro, pasan por Barcelona. Tiene que pasar por Barcelona. Pero pasan por Barcelona. Es y entonces yo le digo, vas a pasar por Barcelona y ojalá en algún momento... Ah. Hombre, por supuesto que sí. Puedas conocer a Pilar. Y haremos bueno, o sea, está invitada a nuestra entidad, a nuestra ciudad, y genial que la podamos conocer. Claro. Bueno, ahí estamos. Mientras seguimos hablando, Fernando va pasando algunas de tus imágenes que me enviaste de tu asociación. Qué pena, que no podamos... contame cómo fue que a vos se te diagnostica el lupus. Me diagnostican en el... Bueno, ya hace muchísimos años, en el 83, 1983, me encuentro muy mal, con 22 años, y ahora mismo tengo 58, y no sabía lo que pasaba, ¿no? Lo que me pasaba, muchísimo, bueno, dolor articular, afectación en la piel, y sobre todo muchísimo cansancio. Y como el lupus va por brotes, pues había días que no sabía, o sea, me quedaba inmovilizada. Claro. Y entonces, bueno, esto duró tiempo y se me fue complicando el lupus con otras enfermedades de autoinmunidad, con una colitis ulcerosa y años después con una colangitis esclerosante primaria en el hígado, que me llevó a un trasplante de hígado. A partir del trasplante de hígado
fue, yo no sabía lo que era lupus, tampoco tuve mucho interés, yo era muy obediente a mi médico, sí. A todo lo que me decía, me llevó un médico internista, en este caso no era un reumatólogo, aquí perdón, en Europa, mira, el médico internista. Cuando a vos te afecta sí. el hígado, ¿ahí ya estabas diagnosticada de lupus o vos se te afecta el hígado porque todavía no sabías? No, yo estaba diagnosticada de lupus. Y lo raro era, puedes tener un lupus y una colitis ulcerosa. Claro. O una colitis ulcerosa y que te ataque una enfermedad de hígado como era, en este caso, una colangitis esclerosante primaria, que esto es que el aparato biliar, bueno, el hígado pues se puso duro, muy mal, o sea, se iba haciendo duro. Esta enfermedad me duró durante 10 años y acaba siempre en trasplante de hígado. Entonces, lo raro de tener tres enfermedades autoinmunes distintas, en este caso con la colangitis. Pero yo las tuve, era de 1000 casos, pues ni a uno. Entonces es cuando, a partir del trasplante de hígado, yo me intereso, conozco una asociación, en este caso es la Liga Reumatológica, y me intereso pues por el lupus, y de allí sale lo que es nuestra, de aquella asociación, sale lo que es nuestra asociación. O sea, vimos que lo que es el tema reumatológico, cogía muchas enfermedades y entonces varias personas decidimos fundar poner la Asociación Catalana del Lupus. Sí. Claro, no solamente que tuviéramos artritis. Para que esté escuchando, debe agarrar artritis reumatoidea, otras más. Bueno, sí, muchas otras enfermedades, sí, pero lupus es tan complejo y tan complicado, claro, que vimos necesario que como dejamos separarnos, que ahora mismo pues hacemos cosas juntos y demás, ¿no? Después de tantos años, separarnos y crear la entidad. Hace 20 años que se creó esa entidad, costó sacarla adelante. Sí. Nos salimos volando hasta 2 años después. Como todas las asociaciones, cuesta mucho sacar adelante las cosas, mucho, porque no teníamos, éramos pacientes, no teníamos idea de cómo funcionaban las cosas, y poco a poco nos abrimos caminos también en el tema médico, porque tuvimos que, médico, quiero decir, con los médicos, con los doctores, con los hospitales, tuvimos que dar credibilidad a aquello que estamos trabajando, y ahora tengo el orgullo de decir que nuestra entidad. Son ellos los que nos llaman a nosotros ahora. Claro. Los que necesitan nuestro apoyo también. Eso es muy bonito, o sea, muy importante, ¿no? Que haya ese enlace entre médico y paciente y asociaciones, ¿no? Yo siempre les digo que tienen que recetar asociaciones, pero asociaciones que funcionen. Bueno, claro, una asociación que no funciona, pues mira, no, porque a lo mejor no va a ayudar al paciente. No sé si me explico. Pero tal cual, porque muchas asociaciones se arman y la verdad que para mantenerlas no es solamente el dinero. Hay que hacer proyecto, compromiso y gente que realmente trabaje para otra gente, no solo para... Claro, por eso nosotros partimos para, de la base... Sí, para autosatisfacerse, porque hay muchas fundaciones que se abren de esa forma, ¿viste? Y bueno, la verdad es que yo tuve suerte de conocer... por eso te pregunté si habías estado en el mundial, en el Congreso Mundial de Lupus acá en el 2013. No, porque si no, ¿dónde pues te hubiese conocido? No, pues mira, te comento, yo en ese momento estaba formando parte de la Federación Española de Lupus, que todas las asociaciones de la gran parte, o sea, formamos parte de la Federación Española de Lupus, que es la entidad que nos tiene que ayudar y apoyar a las asociaciones de lupus de las distintas partes de España. Y al contrario, nosotros también apoyamos. Si no existirían las asociaciones, no podría existir la Federación Española de Lupus. Pero en ese momento yo era la junta directiva, era vocal. Y me acuerdo que cuando hubo el congreso tan bonito este que hicisteis en Argentina... mandamos una persona delegada desde representando la Federación Española de Lupus, que fue Nelida Gómez Corzo, que volvió encantada
del congreso que hicisteis a nivel mundial? Claro, nos transmitió todo lo que se transmitió, lo que se habló allí. Yo estoy hablando con una madrileña, ¿no?, que después te voy a mostrar la nota. Bueno, no las iba a poner ahora, pero digo Blanca. No porque, Blanca. Porque... Sí, no. De Lupus Europe. Sí, está... la Blanca Rubio. Blanca Rubio, sí. No me digas, qué casualidad. No, es que claro, a ver, la nos tengo conocemos. Yo soy la presidenta. La entrevisté yo, pues, con una. Yo la presidenta de Madrid. ¿La viste? Bueno, nos vemos. Claro, España no es tan grande como Argentina. Claro, nos vemos cuando tenemos nuestras reuniones con asociaciones. Entre las asociaciones nosotros tenemos nuestras reuniones anuales, hablamos por teléfono, y porque yo he trabajado con Blanca Rubio. Mira vos, ella en ese momento era... Sí, estoy muy encantada, era muy maja. O sea que, muy bien. Ahí está luchando también por su asociación, con su junta directiva en Madrid. Bueno, ya como tú has vivido en España, ya sabes cómo las provincias y las autonomías que hay aquí. Sí, ahora encontré, porque, o sea... Todos por el Lupus no tenía un Instagram y lo abrimos hace poquito por esto de las pasantes que están en una universidad de acá de Buenos Aires, de Capital, una universidad privada que se llama la Siglo XXI, tienen que hacer una práctica solidaria. Y a raíz de las que pasan y eligen hacer una pasantía con el Lupus, dije, bueno, tiene que haber un Instagram. Y entonces te encontré a vos, a Felupus, porque Felupus fue... como está Alejandro Sanz, que hizo la campaña del Día Mundial del Lupus. Y bueno, nada, más que nada por ser gaditano que por otra cosa. Es un genio musicalmente, ¿no? Pero como tengo, viste, mucho amor, que viví por esa zona, y tengo amigas que lo admiran, yo decía, bueno, pero igual así todo, se sigue desconociendo un montón, porque vos decís, bueno, está un ejemplo, como decirte, Alejandro Sanz, que había que poner las manos como mariposa, porque también le decimos que el símbolo de mariposa es porque al que le agarra lupus de la cara se le tatúa una mariposa en la cara. Sí. En muchos casos, sí. Bueno, pero te digo, a la verdad que estaba nombrando ese ejemplo como otra de autoinmune de Málaga, pero ahí sí, Fer, tenemos una sorpresa para vos, Pili. Porque Lupus tendrá a Alejandro Sanz, pero a ver, ¿a quién tiene Aclet? ¿A quién tiene Aclet? No sé a quién tenemos tiene. ¡Tenemos a Pep Vega! Si oyentes del mundo ecléctico. ¿Cómo? Mi nombre es Pep Vega y soy de Barcelona. Mi vida siempre ha estado vinculada al mundo del deporte. He practicado el fútbol, el ciclismo, el trail running, a diferentes niveles, tanto en ocio como a nivel profesional. Y desde hace aproximadamente un año estoy desarrollando el proyecto solidario de Kilómetros para Lupus, un proyecto cuyo objetivo tiene la difusión de esta enfermedad y también la recaudación de dinero para su investigación. Este proyecto lo estoy desarrollando junto a CLEC, la Asociación Catalana de Lupus, que aprovecho este vídeo para mandar un saludo a Pilar. Y también quiero mandar un fuerte mensaje a todas las personas que sufren la enfermedad del lupus, ya que entre todos encontraremos el sueño de que esta enfermedad sea curable. Venga, hasta luego. Un besazo. ¿Escuchaste algo de Pep Vega? ¿Pili? No he oído nada, era una música todo el rato. ¿Qué pasó con Pep Vega? Que habían conectado. Bueno, lo habéis conectado. Es encantador. Cuando veas el resumen, ¿sí? Yo le hice grabar, lo que pasa que lo hizo él muy bajito, intentamos subir el volumen lo más posible. Queríamos darte la sorpresa. Es que soy música todo el rato, sí. Y yo me imaginaba cuando ha dicho, ¿quién tienes? Pues Vega. Claro. Ahora estamos con este proyecto súper encantadas. Qué mejor que sumar deporte, que el deporte es salud, a todo este proyecto donde las chicas y chicos y niños y niñas que tengan lupus, es una, si bien la música, como en este caso Alejandro Sanz en la otra fundación, ustedes creo que con un perfil como Pep Vega,
con tantos deportes, porque yo cuando vi es coach de fútbol, ciclismo, como comenta, y corre sí. ¿Con su novia o su pareja? ¿O es una amiga? Sí, con la pareja. No, es Georgina, pareja. Le mando un beso. Georgina se llama. Tiene puesta la pulserita de la asociación y sale con él en las fotos, así que le mando un beso a ella también. Teníamos sumarse y acompañarlo en el desafío. Bueno, la persona que sale en la foto, que hay una foto que estamos cuatro personas y hay una chica, que una señora que es rubia, pues es una socia de nuestra asociación, que decidió en el reto importante que hizo Pep Vega, que kilómetros por el lupus, hizo un reto de 220 kilómetros en tres días, corrió 60, 70, 69, en el último, que era un domingo, le acompañó esta socia porque ella tiene lupus, pero corre en bicicleta, y ella, Ana, le ayuda muchísimo el tema de deporte. Claro. Y cuando decías esto, Carmen, de que Aclet está unida al deporte, Aclet del 2011, tuvo un proyecto muy bonito, que hicimos una maratón a nado en aguas abiertas, en el mar. Seis nadadores nadaron 42 kilómetros. ¿Cómo? Que la próxima voy a ir. En agua yo me meto, ¿eh? No, en aguas abiertas se hicieron una maratón nadando, estuvieron 12 horas nadando seguidas por el lupus, a favor del lupus, para hacer visibilidad, vino a la televisión y tal, y entonces la llamamos la lupus 42.195. ¿Salieron entonces, de ahí del puerto Barcelona? ¿De dónde largaron? No, mira, salieron desde la Costa Brava. Que la Costa Brava son aguas abiertas, o sea, de Gerona, salieron de Gerona, de esto, y hasta llegar a otro punto de Gerona, pasaron por unas islas, el mar estaba revuelto. Bueno, hay un programa de televisión que ellos explican un poco cómo fue todo el tema este deportivo, solidario y divulgativo. De toda la travesía, ya te lo pasaré para que lo puedas escuchar, o lo puedes escuchar, porque nos llamaron de televisión española y tuvimos un programa que ellos explicaban, y muy agradecidas a aquel proyecto y a aquellos locos, ¿no?, que ahora mismo están nadando, son tan solidarios que tienen un proyecto con la Oncoliga de Cáncer de Gerona y recaudan pues muchísimo dinero. En nuestra travesía no se ha recaudado mucho dinero, pero en estos, pues, me parece que la última vez, no sé si recaudaron como unos 40.000 euros, una cosa así. ¡Qué bárbaro! Una pasada, para la investigación de lupus. Y nosotros ahora, bueno, pues estamos con el proyecto de PET, que todo lo que PET consiga, o alrededor de todo este proyecto, todo lo que se consiga, será para la investigación de lupus, que haremos la donación en nuestra jornada de este sábado, que tenemos una jornada de divulgación de lupus en unos laboratorios de medicamentos aquí en Barcelona, que nos prestan el auditorio, y en este momento estamos 105 personas inscritas a nuestra jornada. Felicitaciones, o sea, es una barbaridad. Está buenísimo, es mucha gente. No, por eso, entonces, claro, pero es muy bonito. Es poco para tanta cantidad de gente que tiene lupus, pero me refiero que cuando uno convoca estas cosas, cuesta que la gente se registre, vaya, porque a veces bueno, también... Bueno, luego siempre a lo mejor falla gente, o a lo mejor tienes todo lleno y tienes lista de espera. El auditorio tiene capacidad para 120, y bueno, mira, si se llena, genial, y sean personas y familiares, que es muy importante en esta enfermedad, el tema de la familia, ¿no? Que se formen y se informen para poder convivir y tener mejor calidad con lupus. Nosotros llevamos en esta jornada el lupus neurológico. El tema nos lo va a dar un neurólogo. Vamos a hablar también del tema de la medicación en el lupus, lo que es el Dolkin, la losoclocrina, ¿no?
los efectos secundarios y todo esto que tiene. Esa es la que afecta a la vista. Sí, y luego el doctor la doctora Araujo, una internista de una del Hospital de Santa Tecla de Tarragona, de otra ciudad de Cataluña, sí. Y luego el doctor Cervera nos hablará de los centros de referencia, de todas estas cosas que necesitamos los pacientes, que cuando tienes lupus, lo normal es que te lleven enseguida a un centro de referencia, y todas estas cosas cuestan, o sea, porque si no, el afectado es el lupus, va de médico en médico como si fuera una pelota de tenis, sí. Y esto no puede ser. Entonces, queremos que nos explique los centros de referencia que hay aquí en España y en Europa, ¿vale? O sea, ¿qué son todos estos hospitales, todos estos servicios, todas estas unidades? Y luego después explicará el proyecto Pez Vega, el de Kilómetros por el Lupus, y luego también tenemos a otro gran crack, que es el es Antonio Torres, el presidente de la Federación de Farmacias, porque tenemos un proyecto muy bueno que nació aquí en nuestra asociación y con la Federación de Farmacias, que es que los fotoprotectores, bloqueadores solares... Justo quería llegar a eso. Antes de llegar, me ganaste de mano. Primero quería dejar claro en esta parte de lo que explicamos del deporte, que me encantó la diferenciación que hiciste en el desafío del nado, o sea, no solamente los nadadores que se sometieron a tantas horas, sino que una chica con lupus o chico puede nadar tranquilamente, pero la acotación que hiciste con respecto al running, en la última tramo, de esos 69 kilómetros que acompañó la paciente de lupus, los hizo en bicicleta, porque el running no es recomendable para la gente de lupus. Solo caminata, como mucho, pero que todos los deportes de impacto en las articulaciones no es recomendable. Por eso está buenísimo que esta paciente, no solo que la acompañó, sino que en bicicleta, que el ciclismo... no es impacto directo para todo lo que es la articulación y el peso del cuerpo, que digamos termina teniendo una lesión peor o una afección peor de lo que te puede llegar a traer la enfermedad. Sí, exacto. O sea, podemos hacer deporte, pero con moderación. Claro, tal cual. Y si no, toda la parte... no sé si tienen también actividades en la asociación, toda la parte de estiramiento, relajación, meditación, todo ese tipo de actividades. Hemos tenido, que esto fue muy bonito, era una mamá que tenía lupus, pues su hija hizo la carrera de educación de deporte, física. Física, y sí. Y entonces el último trabajo de fin de carrera, no tuvimos un taller, como si, un taller, unas sesiones durante, o sea, hicimos deporte personalizado para cada una. O sea, y lo hacíamos en la asociación, teníamos un espacio que puedes hacer distintas cosas, ahora no me acuerdo, y luego también salimos a andar y nos personalizó los ejercicios para cada una de las personas que participamos en ese taller, de las 8, 9 o 10 personas. Quiero decir, bueno, pues porque es muy bueno el deporte con moderación y el deporte adecuado para el afectado de lupus, porque si no, también te aquilosas, te quedas agarrotado, ¿no? Y entonces los médicos recomiendan que hagamos, que andemos con moderación, pero andar una hora o así al día, ¿no? Claro. El tema de articulaciones, circulación. Imagínate que una persona que no tiene lupus se aconsejan los entrenamientos personalizados, por eso están los personal trainers, no es solamente por moda. Un personal trainer es porque necesitas el entrenamiento personalizado. Imagínate una persona con lupus, el doble. Y aparte, pues no solamente el entrenamiento, sino supervisado con los análisis clínicos. También eso, yo lo quería dejar claro con vos, que digamos, las personas que participan de actividades tienen que saber muy bien cómo están clínicamente,
y bueno, para que sea finalmente una actividad placentera y no un problema más agregado a lo que ya están teniendo. Añadido. Esto es como la dieta, o sea, las personas que se ponen a hacer una dieta sin una supervisión médica es como de locos, o sea, entonces pues unas analíticas antes de empezar, en mitad, bueno, es mi punto también de vista, y para que las cosas funcionen, y luego vivir las cosas como las tienes que vivir si tienes un régimen, o de una dieta, ¿no? Porque claro, nosotros a veces nos, por el tema de cortisonas, que a veces no nos dan y demás, pues tendemos un poco también a hincharnos, a engordar, a tener más apetito del normal producido por los corticoides, que aquí tengo que decir que se intentan bajar los corticoides muchos, porque tenemos otro tipo de medicaciones, o sea, y esto es importante, que no abusar de la cortisona. Que o no sea, abuse, que el médico, claro. Sí, no sí, se abuse de la cortisona, esto se está haciendo una gran campaña. Bueno, y ahí Pili, porque si no hay tanto para hablar, ahí Pili, con todo lo que estamos nombrando los deportes, para nadar, para caminar, para hacer ciclismo y todo, ¿qué necesitamos? Sun Protection, fotoprotector, protector solar, que esta asociación tan inteligentemente piensa en las chicas que tienen el lupus también discoide, que le irritan. Chicos, es el de la piel. Así que contanos en qué, cómo va esa campaña. Mira, pues esta campaña nace en el 2014. Una vez hablando con Antonio Torres, que es el presidente de la Federación de Farmacias, como he dicho antes, le comento que los bloqueadores, que los fotoprotectores son muy caros. Yo no sé cómo va el dinero en Argentina, pero no, aquí nos cuestan 20 euros. Inalcanzables, o sea, uno, 20, digamos, de si te querés comprar un fotoprotector bueno, como digamos de farmacia, es tres veces más caro que el del supermercado, como si fueras al Mercadona en España. Bueno, cualquiera se compra uno, no, 20 pues, euros, pues, no te alcanza, o sea, no sé qué te debe cubrir. Bueno, y no tienen mucho contenido, los fotoprotectores tienen muy muy poco, ¿no? Entonces, le toqué a nivel federación, habíamos estado trabajando esto con el Ministerio de Sanidad y demás, pero no ha entrado dentro de la bolsa de que consideren en la sanidad española, que consideren esto como un medicamento, porque en realidad es prevención para un afectado de lupus. Tenga el lupus discoide o no lo tenga, o tenga el sistémico, porque el sol es un desencadenante de un brote de lupus, lógicamente. Entonces, él se queda con esta idea y un día me llama y me dice que se le ha ocurrido que a lo mejor podríamos llegar a un acuerdo con un laboratorio. Pero claro, todo eso había que trabajarlo, a ver cómo lo hacíamos, ¿no? Porque no era chocolate para todos, porque claro, aquello había que controlarlo. Entonces se llega a un laboratorio, no le iban a hacer fotoprotector para toda la sociedad. Claro, bueno, sí. Sobre todo, a ver. Ojalá sí. No, lo que hacemos, no, claro, la idea es que a nivel nacional todo el mundo que tenga lupus pudiera acceder a un precio de que pase por la Seguridad Social, a un precio reducido el fotoprotector. Pero como eso no ha sido posible. ¿Al 50? ¿Cuánto, qué porcentaje lo reducieron? Al 50%. Sí. Si te cuesta un fotoprotector 20 euros, nos está saliendo 10 o 11 euros. No. A nosotros. Nosotros llegamos a un acuerdo con el laboratorio de tener dos fotoprotectores al mes el afectado del lupus, el socio de la asociación, mejor dicho. Sí. Socio de la asociación, cuando se hace socio se le da un carné, ¿vale? Un carné de socio. Entonces, el socio, a este proyecto se unen las farmacias que han querido, ¿vale? No todas las farmacias de Cataluña. Ahora mismo tenemos 200 farmacias en toda Cataluña adheridas a este proyecto, que el socio va con su carné de identidad y el de la asociación, y él recibe el fotoprotector al 50% de descuento, dos fotoprotectores. Pero ahora el laboratorio inicial dejó de hacer fotoprotector, y hemos pactado, como si fijamos, hemos hecho un convenio con uno de los mejores laboratorios de España, con ISDIN. Entonces nos ofrecerán,
7 fotoprotectores distintos, de distintas clases, o con color, sin color, al agua o no al agua, bueno. Y bueno, y esto acabamos de firmar el acuerdo la semana pasada. No solamente para nuestra asociación, sino porque este proyecto desde la Asociación Catalana de Lupus se trasladó a distintas asociaciones del resto de España. Y poco a poco, ahora mismo hay distintas en Madrid, en Baleares, en Zaragoza, en Asturias, en distintos puntos, 10 o 8 comunidades. Y la idea es esta, ¿no? O sea, que llegar a cubrir todo el territorio español desde las asociaciones de pacientes y con las farmacias. Esto nos ha dado un gran impulso porque el farmacéutico nos conoce, conoce nuestra enfermedad. Se han aliado también, han ayudado a los médicos porque han dado charlas a los farmacéuticos y a los pacientes. Y a nosotros como entidad, como asociación, nos han hecho crecer también. Tal cual. Es un proyecto maravilloso. Y te felicito. Es un proyecto. Porque aparte lograr, eso también es con ayuda del gobierno. No, el gobierno no. Nosotros hemos facilitado, no, en absoluto. O sea, es el contrario. Está subvencionado por las mismas farmacias. El laboratorio. Ah, el laboratorio, claro. Ese laboratorio. El laboratorio. Ya entendí, sí. Sí, o sea, piensa, creí que el laboratorio también lo apoyaba el gobierno. No, bueno, no sé qué ayudas tendrá el laboratorio del gobierno. Lo único que sé es que para como el gobierno yo, no nos lo da... Este cobra el 50 y el otro 50, ¿quién se lo paga? Claro, lo pone el laboratorio, la farmacia no lo pierde. Perfecto. ¿Vale? Es el laboratorio que quiere ayudar al paciente de lupus en este caso. Está bueno, por está eso muy bien. No se puede repartir a todos los pacientes de lupus de una manera de canalizarlo y porque el paciente... El socio de una asociación tiene que tener alguna ventaja también. Claro. Si no, ¿para qué te haces socio? Entonces, una manera de canalizar esto... A ver, si a mí el fotoprotector me cuesta a mitad de precio y mi asociación me va a costar 40 euros, con 4 fotoprotectores me pago ya la asociación. Así de claro. ¿Sabes? O sea, decir, es que me compensa ser socio de una asociación. Claro. Claro que me compensa. No, y aparte, eso ya que me he ahorrado. Ya la tuya, tu asociación se nota que. Yo te felicito porque va muy de punta. O sea, todo lo que. O sea, le ponen el ojo a un proyecto y van a fondo. Porque, no, claro, que, o sea, hicimos. Pep Vega ya hace un año que está. Y cómo se ha comprometido y cómo sigue. Y bueno, nada. Y ahora él. A ver, aparte... y es lo que te decía, o sea, que nos gusta, o sea, no quedamos las cosas para nosotros, porque podíamos haber dicho, nos lo quedamos en Cataluña y no nos liamos ni nada, no. Y enseguida lo que vimos que podía funcionar para nosotros, pues también para las otras asociaciones de España. Ya nos gustaría que en todo el mundo, porque nos lo estáis pidiendo desde Argentina, desde Chile, cómo se funciona. Es decir, del gobierno nos, en este sentido no recibimos ninguna subvención en esto. Mira vos. O sea, somos nosotros como particulares que hemos tomado esa iniciativa personal, sí. Tanto farmacias como laboratorios, como médicos, como distribuidores, que son muy importantes, que ponen ahí, que se comprometen a que si esa farmacia no tiene el producto, en 48 horas tengan el producto del paciente, porque es necesario. Entonces, es muy bonito, ¿no? O sea, y sí, somos una asociación comprometida, una asociación que por la primera que hizo un corto de lupus, mi asociación en el 2008. Eso, te iba a decir, hizo un corto. Llevado al cine, tuvimos la semana pasada dos invitados que están, uno está haciendo una película y el otro invitado estrenó la película y justo digo, bueno, mirá, él cuando se saca la, cuando yo pregunto acá en el programa. ¿Ustedes conocen el lupus? Sí. Uno de ellos dijo, sí, muy seguramente, pero no dijo nada, yo no le pregunté. Cuando cortamos el programa, sí. Le dije, che, ¿y vos de dónde conocés el lupus? Y me dijo, mi prima tuvo y zafó, tuvo un hijo, se ve que lo agarró a tiempo. Y bueno, y fíjate que muchas veces la gente que conoce el lupus es porque tuvo a alguien cerca, no porque lo conoce por una difusión de algo o por una campaña. Y justo él que presenta su película y tuvo la prima con lupus,
vos, yo te hablo para que salgas en la entrevista y me contás que tuviste un corto de cine. Contame cómo fue eso. Sí. ¿Eso fue un proyecto de afuera que vino alguien que dijo, bueno, voy a hacer, o ustedes pensaron en hacer un corto sobre todo lo que estaban haciendo, el trabajo que venían haciendo? Mira, desde la asociación? El primer corto que salió, que se me ocurrió porque había una serie que se llamaba Doctor House, muy famosa. Sí, la gente presenta, serie... conoce el lupus por él, por Doctor House. Dice, it's sí, lupus, pues el Doctor House, y ya estábamos un poquito hartas del Doctor House. Porque nunca era, sí, House, como se diga, nunca era lupus. Y entonces nosotros en ese momento teníamos a nivel, en el 2008, teníamos que organizar aquí en Cataluña, a nivel nacional, el Congreso de Lupus. A nivel de todas las asociaciones, sí, venían a Barcelona a organizarlo. Lo hicimos en el Caixa Forum. Y tuve la idea que decir, pues ya que no dicen nunca que es lupus, ¿por qué no somos nosotros los que explicamos del lupus? Hicimos un corto con los de la Escuela de Bellas Artes. ¡Qué bueno! Pero era un corto... Sí, y entonces se llamaba Crisálida. Hicimos una persona hizo el guión, bueno, y ahí está el corto en nuestro canal de YouTube, que tenemos un canal de YouTube, y luego después, nada, fue la primera asociación de España que hacía un corto sobre el tema lupus y salida, o sea, que dice, bueno, la persona pues, que se dedica... ¿Cuánto dura el corto? ¿Cómo? ¿Cuánto dura el corto? ¿Cómo? 10 minutos. Ese dura como... No, ese dura más. Dura 16 o así. Y luego 16. Ya en el 2014... Ahí está, por ahí Fernando puede poner imágenes de fondo. Ya lo encontró acá el operador. Así no, que vas a ver... Se llama Crisálida. Uno se llama Crisálida. ¿Cómo? Y el otro se llama el día cero. El sí. Primero se llama Crisálida. Sí. Y el otro, Crisálida, está en nuestro canal de YouTube, en Lupus Aclet. Y el otro se llama el día cero. Que sí. Eso sí, que vino una persona a decirnos que había hecho un guión, una persona que tenía una enfermedad autoinmune, sí, y distinta a lupus, esclerodermia, ella es guionista y que había hecho un guión. Entonces, bueno, pues, pero no había dinero, no había nada, eso nos ocurrió, nos presentó al director, el director vino a nuestra jornada, se implicó, y entonces, bueno, decidimos ser productoras también nosotras del corto, y la asociación es productora del corto. Pero yo personalmente me impliqué tanto que yo soy también productora del corto. Y entonces ese corto trata sobre el diagnóstico de lupus. O sea, una persona que quiere tener hijos, un matrimonio, una pareja, y ella se encuentra mal y bueno, y no sabe lo que tiene. Y entonces es un poco, es un corto, es muy bonito, es un corto como un poco surrealista, pero ahí está, se presentó a festivales. Y luego también otro corto que también como entidad participamos, donando dinero, o sea, ayudando al corto, se llama Se vende varita mágica, que se hizo en Valencia, y se estrenaron los dos a la vez. Y está basado en un cuento, y es desde la mirada infantil, desde cómo un hijo puede ver el lupus. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ambos son muy bonitos esos dos cortos, uno más para adultos, como digamos, del diagnóstico, y el otro es pues una niña que su mamá tiene lupus, que está todo el día en la cama, y es muy tierno, es muy bonito. Eso es lo importante, o sea, que el sí mensaje, que está... Yo te felicito, porque lo importante es el mensaje, que la gente entienda. El problema de Doctor House, todo el mundo había escuchado nombrar la palabra lupus, cuando yo le preguntaba, sí, creo que lo conozco por Doctor House, pero no sabía qué cuerno era o qué es, porque la serie, él era como un poco tragicómico, que todo lo que no sabía le decía lupus. Sí. Todo lo que no se sabía diagnosticar, sí, él decía lupus. Bueno, es lupus. Y después decía, ¿es lupus? ¿Es don lupus? ¿Es lupus? Entonces, es una cosa como que uno se terminaba riendo de algo tan serio, como diciendo, pero entonces, ¿qué es el lupus? Porque el mensaje que daba la serie es como que todo lo que no se sabía diagnosticar era lupus. Y la realidad es que también está lleno de autoinmunes que no son lupus. Me revelé que ante eso... Sí... Ante eso me rebelé, o sea, no entendía, o sea, porque digo, vamos a hacer lo contrario, vamos a explicar lo que es el lupus. Y por eso nació el primero, que es el corto Crisálida, y luego, bueno, pues luego ya nos embarcamos en este otro con personas, o sea, con actores catalanes y de aquí, o sea, profesionales, y salió un corto muy bonito.
Hermoso. Y bueno, los tenemos viendo en pantalla imágenes del corto Crisalida. Así que ponete contenta, Pilar. Ah, qué bien. Te digo que para la televisión española no tiene nada que envidiar. No, qué suerte. Sí, no, nada, vas a ver. Después, para el final vamos a cerrar con la receta que nos trae Vicky, pero yo te quería preguntar eso. Justamente, como vos participás, la verdad que te felicito por el ser humano que sos, pero cuando a los 22 años a vos te diagnostican, ¿qué estabas haciendo? Sí. ¿Qué estabas estudiando? ¿Cuál era tu vocación? ¿Qué te gustaba hacer? Porque veo que tenés una parte artística muy fuerte en tu personalidad. Bueno, pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho, yo estudié hostelería. Y en ese momento siempre me he dedicado a las cosas de, como digamos, del hogar, ¿no? De hacer familia. Por eso encuentras en mí ese calor humano, ¿no? Sí. Entre otras cosas, claro, cada persona es distinta, ¿no? Pero me encantan las cosas del hogar, me encanta. Y a eso me dedicaba en ese momento y a eso me dedico todavía, ¿no? O sea, ese ser malaza, hermana, bueno, no sé, digo malaza aunque yo no estoy casada ni nada por el estilo, ¿no? Pero es ese caliú, ese querer, porque pienso que los trabajos del hogar llenan tanto en la sociedad y se puede llegar a tanto pasando tan desapercibida como es una madre de familia, ¿no? Eso es lo que me dedicaba, ¿no? O sea, y súper contenta de hacerlo y a más, pues en la implicación de tantísimos años, desde el 99 con mi asociación y abriendo puertas a proyectos como también te mandaba fotos por ahí de una guía que tenemos, que es una guía de lupus que nació de la iniciativa de una paciente, para que los pacientes tuvieran la visión desde una paciente, pero por supuesto es una guía de práctica de lupus, revisada por los médicos, y la guía que se está repartiendo ahora mismo en toda España, esa guía. La tenemos también en PDF. ¡Qué lindo! Traducida al catalán y... Sí, y o sea, todos los dibujos... Para también y publicarla. Sí, bueno, si queréis, por supuesto. Mira, todos los dibujos... Y todo, o sea, son diseños, o sea, tú ves los dibujos y la ves a ella, es que es una nena con gafitas, o sea, me vino con este proyecto, nos pareció un proyecto muy bueno, era un final de carrera de ella, me parece. Al final ella fue la que consiguió la donación y esas guías aquí en nosotros nos comprometimos a cada vez que hiciéramos una edición, darlas a los hospitales para que el médico tuviera una herramienta, para sobre todo para los primeros diagnosticados, porque... Cuando vamos a las consultas, a veces el médico no tiene suficiente tiempo. Y a veces no te vas, cuando te vas a internet, ves cosas que te asustan más al paciente que otra cosa. Claro. Entonces, tener un librito de 42 páginas, como de bolsillo, como dijéramos, que te entra todo por los ojos, muy bien explicado, pues es una maravilla, la verdad. Bueno, ya digo, ahora, que si necesitáis en tu parte la solidaria, que sos, te parece tan importante la familia, nosotros tenemos un músico acá en Argentina que se llama Martín Carrizo, que sabes que le diagnosticaron ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. ¿Sí? Bueno, sí. Terrible, y su hermana, que también fue muy famosa en los medios, dedicada a programas infantiles, Cecilia Carrizo, que la conocemos como Caramelito, se hizo como una difusión, así empecé el programa, hablando un poco de Martín, pero lo quería compartir con vos, porque consigue un tratamiento que hay que juntar no sé cuántos millones, y nada, ahí pusimos la imagen de donde Cecilia comparte la cuenta bancaria acá argentina, el Banco Patagonia, así que a todos los argentinos le decimos que con 50 pesos, 100 pesos cada uno, que no es nada, uno se lo gasta en una botella de agua, o sea, hoy te vas con el calor, hoy hace 30 grados en la ciudad de Buenos Aires, un día muy pesado, donde cualquiera se toma una gaseosa o una saborizada o un agua mineral y te gastas 50 pesos como mínimo. Bueno, si todos los argentinos ponemos 50 pesos en este CBU 034-0010-40-800-62-42-73-40-06,
para el que está escuchando y no lo puede ver, tome nota. Y bueno, me encantaba dar este mensaje junto a vos, Pilar, que haces tantas cosas por tu país. Sí, me encanta. Que la gente se contagie. Que la gente se contagie, los de acá, los argentinos somos también una ciudad muy solidaria. Y bueno, digo, lo quiero dar esta noticia con Pilar. ¿Vos tenés a alguien conocido? Me encanta. ¿O conociste a alguien cercano con este esclerosis? Sí, bueno, de hecho hace poco, bueno, el otro día en Twitter lo ponía una persona que tenía esta enfermedad. Y que desgraciadamente, por todo este lío que hemos hablado al principio, ¿vale? Sí. Del tema de cortes de carreteras y tal, la persona que le cuidaba no llegaba a tiempo, ¿no? O sea, y él es dependiente totalmente. O sea, comentaba desgraciadamente que él se sintió muy mal, ¿no? De que no habían podido llegar a atenderle, pues a limpiarle bien sus necesidades y sus cosas. Es muy duro, ¿no? Todas estas cosas, la repercusión que puede tener, ¿no? Sí. O sea, que son personas súper dependientes que necesitan de los demás, son enfermedades muy duras que fallecen jóvenes. Los músculos. Imagínate esta persona que es músico, tocó con bandas acá que para nosotros son referentes de Argentina, los Redonditos Ricota, Gustavo Cerati, la banda Animal. Él era baterista de todos estos músicos, donde nos ha dado tantas alegrías también. Y más allá de que sea famoso una persona o no conocida, pero qué feo, ¿no? Porque vos pensás, él, su pasión es la música, ser baterista y que te agarre esta enfermedad, convivir con eso, creo que sería un mimo para su alma, ver cómo todos vamos depositando un poquito de dinero para que se pueda cumplir ese tratamiento. Sí. Y si vos me decís, Fernando, ella escuchará ¿no hay tiempo? No va a escuchar, ¿no? La receta de Vicky. Entonces, ¿la despido a Pili o la dejamos en línea y para cerrar el programa? Porque mira, Pili, yo quiero poner sí. La receta viene presentando de cocinera entusiasta una... Sí, lo he visto. Sí, ¿viste? Bueno, y Vicky... Vi por lo menos el anuncio, luego esto lo veré con tranquilidad. El recetario sin harina, ¿viste? Y bueno, yo también quería que vos, o sea, con el tema de la gente trasplantada también y todo eso, me imagino que debes tener tú una alimentación saludable y algunos... Dieta mediterránea, como de todo, gracias a Dios. Es que acá en España tenemos una dieta que, bueno, supongo que en Argentina me encanta la carne, me encantaría comer un chuletón de esos que coméis, un bistec súper chulo y súper bueno. Y no, dieta mediterránea, porque claro, lógicamente me han trasplantado y se supone que el hígado, no, como de todo. Y es una, pero bueno, tengo como todo? Me gusta el tema de la cocina. Sí, como de todo, pero me gusta la cocina, pues, y me dedico a las cosas de cocina, pues, lógicamente hago mis menús, con mis hidratos, con mis grasas, con mis proteínas, con todo equilibrado, hay que comer de todo un poquito, verduras, vitaminas y agua, que también es importante, que hay gente que deja de beber agua y agua, es muy agua. Necesaria, y con este calor que tenéis en Argentina, pues, aquí hace frío hoy. Que claro. No es muy normal, pero bueno, estamos en invierno, ya, o sea que nada, me ha encantado poder estar con vosotros, lástima la conexión en vídeo, pero bueno, ya nos veremos en otro momento. Bueno, si te quedás ahí, si te aguantás en vivo, pasamos la receta de Vicky, sí. Que no es muy larga, claro, y te sí, vuelvo sí. A poner en línea para despedir, ¿te parece? De acuerdo, yo voy a intentar ver si me puedo conectar con la tablet para ver por internet y dale, viendo mientras, esto, a ver que si te podemos que ver. Podemos ver. Dale, corta todo, venga. Corta el teléfono y todo, de una cosa a la vez, a ver si te podés volver a contactar con el link. Beso. Ahora nos vemos. Venga, aquí. Un abrazo. Bueno, y le damos la bienvenida. Adiós. A Vicky. Muchas gracias. Acá que nos va a contar. Bueno, a ver esta, una tostada. A ver, Vicky, ¿qué es esa tostada que tenés ahí? Bueno, para el que no se acuerda, yo soy la pasante de la Universidad Siglo XXI. Estoy haciendo la carrera de licenciatura en Seguridad e Higiene. Y esta materia se llama Práctica Solidaria. En este caso yo elegí, y Manu también me eligió a mí, para ayudar a la difusión de información de la enfermedad del lupus,
en este proyecto que se llama Todos por el Lupus. Síganos en Instagram en @todosporellupus y van a poder ver este video y muchos más. Hola Maru, hola Mundo Ecléctico Radio, ¿cómo están? Bueno, acá estoy nuevamente yo, como todos los jueves, con mi receta del día. Seguimos con el recetario sin harina de cocinera entusiasta, Romina Saluso, la pueden seguir en Instagram como @cocineraentusiasta. Aprovecho para pedirles que nos sigan a nosotros también en @todosporellupus y también en @mundoeclécticoradio. Bueno Maru, hoy te traje una receta súper fácil, me parece que es para cualquier momento del día también, ¿por qué no? Así que ahora comenzamos con la receta. Bueno, la receta del día de hoy es súper fácil y quiero que todos la hagan. Es tostada de poroto negro y romero. Vamos a empezar poniendo en remojo una taza de poroto negro durante 2 noches, cambiando el agua una vez por noche. Una vez que lo sacás, lo lavas y lo colás, procesas con sal, romero, ají molido y 2 cucharadas de oliva y agua, hasta que vas formando una pasta. Cuando formas la pasta, cocinas en sartén bien aceitada. La sartén debe ser antiadherente y no tenés que mover la masa, para nada, hasta que se despegue sola. Dejas que se enfríe hasta que endurezca, las haces bien finitas para que queden crocantes. Por arriba, cualquier aderezo. Y estás más que listo con esta receta. Bueno, y así terminamos el video del día de hoy con esta receta del día. Y bueno, quiero que aprovechemos y nos interioricemos un poco con la enfermedad. Me encantaría que nos sigan a todos en @todosporellupus. Y este proyecto tan hermoso que lo hace Maru Menéndez, yo estoy contentísima de poderla ayudar, de darle una mano. Y todos podemos sanar el lupus desde el alma. Eso me parece una linda frase para terminar el día de hoy. Les mando un beso enorme. Vicky, sos una genia, cuánto te quiero, cuánto te admiro. La semana que viene va a ser uno de tus últimos videitos desde acá de Argentina, pero vas a seguir enviando cuando estés allá en Andorra, en la temporada de esquí, nos vas a mandar a ver qué estás haciendo, bueno, lo que se vive allá, el día a día. Y bueno, compartir. ¿Está Pili ahí? Hola, sí, Pili. Estoy. ¡Esa Pili! ¿Viste qué sincronización? Bueno. Vale, sí, menos mal. Nosotros todos, hola, yo te veo, hola, ¿me ves? Hola. No nos sí, vemos. Bueno, che. No, yo a ti no, pero. Bueno, no te preocupes, lo importante es que nos escuchamos. Después cuando veas el resumen nos vas a ver el programa. Ya te digo, la próxima en diciembre, porque te cuento que acá hace 15 días vinieron algunos atletas corredores, incluso estaba una amiga mía que es atleta de élite de acá de Argentina, y vamos a hacer un cierre especial en diciembre, así que lo vamos a invitar en la webcam a Pep Vega para que salga con los corredores de acá de Argentina, porque acá había una corredora amateur, una de élite, un entrenador que también es entrenador de fútbol, María Belaira, Karina Fuente Alba y Tere Rodríguez, que es productora musical, pero que también es triatleta. O sea que estaba todo sincronizado con el tema de tu querido deportista Pet Vega, que representa tu asociación. Y nada, sí, Pet, claro. Le encantó que le escriba. Yo enseguida te pregunté cómo era el nombre, le mandamos por privado y le dije, mirá, es una sorpresa para Pilar, y la verdad que le encantó y me dijo que, bueno, le digo, estás invitado, así que en el próximo programa tranquilamente, bueno, por supuesto, puedes estar ahí en la pantalla vos también junto a Pep. Bueno, me encanta. Sí. A ver si logramos hacerlo. Escúchame, Pili, ¿tenés mascotas? ¿Cómo es el barrio ahí donde vivís? ¿Tenés mascota? ¿Vivís en urbanización, en casa, en departamento? ¿Que si tenemos mascotas? Sí, pues vos. No, a mí me encantan los animales. ¿Cómo? ¿Cómo? Vos. Ah, yo en casa no tengo, pero a veces cuando voy en casa a unas amigas, o esto, pues, o donde he vivido antes teníamos, que compartía estancia, ¿no? Teníamos un agaporni papillero. No. Entonces, bueno, esta mañana he estado con él. Si veis mi Facebook, de vez en cuando cuelgo algún vídeo. Me encantan los animales, o sea, ¿cómo? Sí, buenísimo. No, me encantan los animales. No, no, sí.
Ah, sí, ya os mandaré una foto, sí. O sea, sí, tengo en mi Facebook personal tengo algún vídeo colgado. Y Claro. entonces, bueno, el otro día venga de hablar. Esta mañana justo he estado haciendo estaba ayudando un rato y bueno, porque había unas obras y yo tenía que estar cuidando un poco pues los obreros que pasaban, los electricistas, los albañiles. Y entonces me he bajado el Agapornis mi papillero, que tiene ya 11 años. Y ha Mira estado un vos. rato conmigo. 11 años tiene, pero bueno, y es súper cariñoso, es muy, muy, claro, Pues lo vi con 2 meses y han pasado 11 años y te conoce. ay, sí. Bueno, ese es un mensaje también, no solo para las pacientes o los pacientes de lupus, para la sociedad en general, tener una mascota o cuidar un animal a la distancia o visitar un amigo es una buena medicación para el alma. Así que si te gustan los animales, sabes que nosotros tenemos de amuleto el elefante, que hoy lo traje aquí, traje un elefante blanquito, que bueno, está hecho de Ah. ónix, me lo regaló una amiga que estuvimos en el verano en la provincia de San Luis, es como si fuera otra comunidad autónoma dentro de Argentina, para que vos te Sí. hagas a la idea, ¿no? Sí. No una comunidad autónoma, como si fuera una Sí. provincia, como si fuera dentro de lo que es Andalucía, viste que hay distintas provincias, Málaga, Cádiz, bueno, No, hay sí. San Luis, bueno, lo llamamos los Puntanos, entonces Sí. es una provincia hermosa donde tiene nada, mucha montaña, tiene agua, tiene muchas piedras, hay también reservas ecológicas y hay restos arqueológicos. Así que ya nos estamos viendo el jueves que viene acá para hacer nuevamente Mundo Ecléctico a las 14 horas en vivo por radiocapital.com.ar. Mil gracias, Fernando, por operar este programa. Mil gracias, Pilar, por estar hoy en vivo acá con nosotros desde Cataluña. Y a ustedes, la gente de Mundo Ecléctico, les mando un beso enorme. Que tengan un buen fin de semana, Dios los bendiga y nos vemos el jueves que viene. Chau.